Viene el mismo tema portuario. La empresa Puerto Central capacitó en detección de gases tóxicos en naves a un grupo de estibadores eventuales que prestan servicios en el Molo Espigón. La instrucción de los portuarios se realizó antes del accidente fatal de la semana pasada y esta mañana los trabajadores participaron de un desayuno de finalización con la gerencia de la concesionaria de uno de los principales frentes de atraque de San Antonio. El 16 de abril, la empresa Puerto Central comenzó la capacitación de portuarios eventuales en manejo de gases tóxicos a bordo de naves. Y la mañana de este miércoles los trabajadores participaron de un desayuno de finalización del curso junto a las gerencias de la concesionaria. Una certificación que cobra especial relevancia en medio de la muerte del portuario Daniel Marambio en uno de los sitios de San Antonio Terminal Internacional. Según explicaron en Puerto Central, para la empresa es clave que los trabajadores estén capacitados en reconocer las medidas de seguridad que requiere la actividad portuaria. Estamos hoy día abocados en una mesa de trabajo con los dirigentes del de Espigón. Y tiene como objetivo, dentro de otros temas que estamos tratando, eh, aplicar e implementar un plan maestro de formación por competencia, para después que cada uno de estos trabajadores pueda certificarse en las competencias que cada uno de ellos tiene de acuerdo a la función en la que se desempeñan en el terminal. Este plan maestro va a considerar varias variables. Vamos a partir haciendo un levantamiento de cuál es el conocimiento actual que cada uno de nuestros trabajadores tienen y vamos a definir cuál es el conocimiento ideal que debieran tener, ¿cierto?, para poder compensar esa competencia. Los trabajadores capacitados pertenecen a la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios Eventuales y Contratados, FETRAMPEC. Y para ellos estas capacitaciones son claves, pues están en el curso de las demandas que vienen realizando hace tiempo. Y lo más importante, les permiten contar con las herramientas adecuadas para realizar su trabajo en los distintos frentes de atraque. Bueno, esto nace, ¿cierto?, por las mismas denuncias que hacemos nosotros los trabajadores. Ustedes se echan un poquito para atrás, yo esto lo venía reclamando ya. Hace un poco tiempo atrás, que no existían las condiciones, ¿cierto? Ni siquiera para retirar un trabajador eh, accidentado en los buques. Y por eso nacen estos cursos de seguridad, como un acuerdo con la empresa, ¿cierto? Eh, para poder ir adelantándose, ¿cierto? A los hechos que ya están sucediendo. Lamentablemente, el tiempo y los hechos no han ido dando la razón. A nosotros se nos mueren los viejos los buques. De parte de la empresa Puerto Central, la subgerenta de prevención de riesgos, Marcela Humada se refirió a las características que tuvo el curso en el que participaron los trabajadores portuarios. En este curso participan, ¿no es cierto?, los trabajadores eventuales que están eh, con la función y la labor de poder eh, tomar eh, medición de gases en nuestras naves, eh, tanto en las naves auteras como en las naves donde hay equipos, ¿no es cierto?, al interior de las bodegas que generan gases, que son los equipos, ¿no es cierto?, que movilizan la carga. Eh, son personas no es cierto que eh, se especializaron a través de un curso preparado especialmente para la detección de gases en las naves y con un especialista a quien le compramos los equipos que son multipropósitos. Eh, son equipos no solamente para tomar gases como el monóxido, sino que también como gases como el sulfídrico eh, y también el oxígeno. El cierre de la capacitación en detección de gases a bordo de naves en el que participaron los eventuales se realizó con un desayuno en las oficinas principales de la empresa Puerto Central en la Torre Bioceánica de San Antonio.